han dado esta ofrenda para nuestro Dios. Y nosotros en esta hora, pues, vamos a abrir la Biblia, si es que usted trajo su Biblia. Se ha proclamado aquí para el reino de Cristo. Para que la foto salga bien, pónganse de pie todos, no están obligados, pero Gálatas capítulo 5, los versículos 22 al 23, es una lectura que muchos conocemos por la dimensión de esta palabra, porque habla del fruto del Espíritu. Siempre me ha gustado, de una manera bien intencional, hablar sobre este pasaje que nos lleva a una reflexión. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, dice así: más el fruto del Espíritu es, ¿qué cosa? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué cosa no hay? No hay ley. Amén. Oramos. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de vida, estamos aquí para ahora ser bendecidos con la palabra. Hay una necesidad en el alma, en el espíritu, aún en el cuerpo, de la palabra. La palabra que viene de arriba, no la palabra de hombre, sino tu palabra, Dios. Yo tengo esta responsabilidad, pero también la necesidad de ser ministrado con tu palabra. Queremos que ella ahora nos bendiga, bendiga aún a los que la van a escuchar posteriormente, pero que esta palabra cumpla el propósito para lo cual ha sido enviada. Proclamamos el reino y la gloria de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Dice que había una vez un obispo un poquito excéntrico que le gustaba recorrer las diócesis disfrazado para ver cómo se estaban portando los clérigos. Y un día llegó a cierta iglesia vestido como vagabundo y llamó a la puerta de la rectoría y salió a abrir la esposa del vicario. Y esta mujer, que no perdía ocasión de hacer obra de evangelística, antes de darle cualquier limosna, le dijo a este hombre: ¿te sabe los 10 mandamientos? Y él le dijo, porque era el mismo obispo: sí, me lo sé, pero no son 10, son 11. Dice: no, son 10 mandamientos. Son 10 mandamientos. La Biblia habla de 10 mandamientos, le decía esta mujer, aquel limosnero aparentemente. Y ella, este hombre vestido de vagabundo, que era el clérigo, le dijo: ah, yo creía que eran 10. Pero el siguiente domingo, cuando estaba dando la homilía o la predicación, él habló de el número 11, el número 11 de los mandamientos. Y yo te preguntaría ahora, ¿cuántos mandamientos hay en la Biblia? En el decálogo de la ley, Moisés recibió 10 mandamientos, pero Jesús habló de uno más. ¿Y saben cuál es? Dice:
un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y el obispo, cuando hablaba o predicaba, se enfocaba y miraba a aquella mujer, y aquella mujer decía: wow, el vagabundo me dijo que eran 11. Pero era el mismo obispo que quería chequear cómo estaba el amor del pueblo de Dios. Y hay una declaración que me gusta hacer en cada predicación, y en esta ocasión la declaración es esta: todavía el amor es la cosa más grande del mundo, aunque usted no lo crea. Todavía el amor es la cosa más grande del mundo. No hay otra cosa más grande que esta. Aunque hoy la hostilidad se hace más fuerte, cuando el odio recorre las calles, cuando también miramos cuántos enemigos del pueblo de Israel, pero no solamente el pueblo de Israel, aquellos que odian a esta nación, sino enemigos del cuerpo de Cristo, personas que se expresan mal de la iglesia, personas que se expresan mal de Dios, personas que se expresan mal de su prójimo, se expresan mal de su vecino. Miramos cómo el odio cunde el pánico y llena no solamente las calles, sino las mismas casas. Aún la violencia doméstica es un desayuno, es un almuerzo, es una comida a veces de todos los días. A veces yo no me puedo imaginar lo que está pasando detrás de cuatro paredes. Cuando voy en mi carro, pienso, cuando miro un building, digo, ¿qué estará pasando detrás de esas paredes que no me permiten mirar? ¿Qué estará pasando allá adentro en el hogar de esa gente? Porque me temo que las personas que no tienen a Dios, me temo que las personas que no tienen esta fe, me temo que las personas que no tienen esta verdad, me temo que las personas que no tienen el temor a Dios, viven una vida de violencia, una vida de oscuridad, una vida donde las agresiones verbales son el plato fuerte de cada día. Porque a veces, no vaya muy lejos, a veces las agresiones verbales, a veces pasa dentro del mismo ámbito de la misma familia de la fe de Cristo. ¿Y por qué todo esto pasa? ¿Por qué esto pasa? Ah, dice la Biblia, hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra. Esto dice la palabra, esto lo dice Jesús, hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra. Porque el amor se ha enfriado, será eso, se ha enfriado el amor. Pero yo quiero decirte que todavía el amor es la cosa más grande del mundo. Todavía el amor es la fuerza más grande del mundo. Lo que sostiene una pareja, lo que sostiene una relación, lo que sostiene la unidad del cuerpo de Cristo, lo que sostiene una nación, se llama el amor. Yo mirando a este mismo presidente que fue electo, cuánto odio, cuánto ultraje a este hombre. Hasta hicieron una estatua de él desnudo en pelota, lo pusieron allá en ciertos lugares públicos para reírse. Y yo dije, para mí, entre más guerra le hagan, más este hombre se hace más fuerte. ¿Sabe por qué? Porque siempre el odio siempre pierde. El odio pierde. Pierde el odio. El amor es lo que gana siempre. Y gracias a Dios que nuestro amado Jesús vino a conquistar a un mundo no con armas. Él no vino a conquistar un mundo con violencia. Él no vino a conquistar un mundo con ejército. Él vino a conquistar al mundo con el amor. Con la palabra entró a Jerusalén sobre una mula. Y todos le rendían pleitesía y decían: ¡Hosanna, al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor! Y ese es el amor, porque el amor siempre gana. Y me encanta saber de que aquellos que hoy odian a este mismo hombre, yo sé que si no retiran ese odio, la vida de ellos va en deterioro. Porque todo el que odia, ¿sabe qué? Todo el que odia va en deterioro. Porque esa es la ley de la siembra. Lo que tú siembras, eso cosechas. Si siembras odio, vas a cosechar odio. Jesucristo dice que con la misma vara que tú mides, a sí mismo te van a venir. Por eso es que, gracias a Dios por los que están decididos a pensar que todavía el amor es la cosa más grande que hay en el mundo. Todavía
La gente necesita una sonrisa, necesita amor. Yo creo que deberíamos predicar más del amor, aunque no lo vivamos a veces. Aunque no lo vivamos, porque tenemos que ser honestos. A veces no vivimos lo que de verdad quisiéramos vivir, porque a veces es el deseo. Pero tenemos que predicar, hablar del amor, porque el amor todavía es la cosa más grande del mundo. Yo quiero mirar este pasaje, porque yo miro la amplitud, la dimensión del amor aquí en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y sabe, yo miro que el fruto del Espíritu es amor. Algunos dicen los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, humildad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero no está hablando aquí de frutos, está hablando del fruto. Observe usted que esto está en singular. No está hablando de frutos, está hablando de un fruto. Y ese fruto se llama amor. El fruto del Espíritu es amor. Ahora, ampliando lo que es el significado del amor, lo podemos mirar en esta dimensión. El fruto del amor, que es el fruto del Espíritu, entonces tiene una amplitud tan grande, una dimensión tan grande, que ese fruto, ¿sabe cómo se llama? Se llama gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto pertenece al amor. Yo lo traduzco así. Esta es la teología. Esto es lo que me hace mirar que es el amor. Entonces hay un solo fruto. Aquellos que tienen al Espíritu de Dios, aquellos que tienen el Espíritu Santo, de quien Jesús habló que vendría a ocupar el lugar de él, aquellos que reciben al Espíritu Santo tienen entonces el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor. Hay tres relaciones muy importantes en la vida para que el fruto del Espíritu tenga fuerza, para que el fruto del Espíritu tenga acción. Si no se manifiesta el fruto del Espíritu, el amor, en estas tres relaciones, estamos perdidos. Y la primera relación es con Dios. Diga conmigo, mi primera relación, es con Dios. Entonces, si yo tengo el fruto del Espíritu, yo tengo que aplicar aquí un plan de acción en dependencia de esta visión en la cual estoy mirando el fruto del Espíritu, que es amor. Entonces voy a aplicar ahora los dos elementos que necesita ahora el fruto del Espíritu en relación a Dios. Y el primer elemento que voy a mirar es la fe. Diga conmigo, fe. Fe. Dice Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Porque Dios llama a lo que no se ve como si fuera. Todo está escrito, mis amados. Aquí no hay casualidad. Me encantaba el mensaje de esta mañana por el predicador José, que él hablaba de Ruth, esta muchacha moabita, nuera de Noemí, que se fueron para Moab huyendo de su tierra porque había mucha hambre. Pero allá en ese exilio, qué desgracia, se mueren sus hijos, que ya se habían casado con dos moabitas. Los hijos de Noemí se murieron. Pero ahora, lo que me encanta de esta historia es que, con una explicación bien excelente, el predicador de la mañana nos compartía, estas dos muchachas ahora tenían que tomar una decisión: o acompañar a su suegra, porque ya los esposos de ambas habían fallecido, o quedarse en su tierra. Llegó el momento crucial en que Noemí se iba a regresar a su tierra. El futuro era incierto. Y estas nueras, acompañar a su suegra, como decía el predicador esta mañana, no tenían futuro. Pero a mí lo que me encanta de esta historia bíblica, que está en el libro, ¿en qué libro está esto? En el libro de Ruth. Yo quería saber si ustedes leían la Biblia, ¿no? A veces estamos en el tiempo en que nadie lee la Biblia. En
estos días me dijo, ¿dónde está ese pasaje? Ese pasaje está en Apocalipsis. Y yo me quedé mirándolo. Yo dije, no, chico, baja un poquito más acá, está en Génesis. Está en Génesis. Me ubicó a José en Apocalipsis. Mira este paso. Entonces, en este libro de Ruth, lo que más me encanta, claro, la decisión de Ruth fue una decisión que se hizo por amor. La decisión de Orfa fue quedarse en su tierra. La decisión de Ruth era acompañar a su suegra Noemí bajo cualquier circunstancia, como le dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, a donde tú vayas, ahí voy a ir. No me importa lo que me vaya a pasar contigo, porque había amor. Este era un programa que se ejecuta aquí, el fruto del Espíritu, el amor. Porque ella estaba decidida a acompañar a su suegra. Pero lo que me encanta aquí, que cuando ya están en esta aventura, pues la suegra envía en tiempo de cosecha a Ruth al campo a recoger lo que quedaba de la cosecha. Había siempre algo que dejaban para los pobres, y fue a un campo que aparentemente esto estaba manejado por la casualidad. Pero aquí no hay casualidad, aquí es donde yo me quiero detener. Mire, cuando usted tiene fe, Dios quiere que usted se acerque con fe. Cuando usted tiene amor por Dios, usted se acerca con fe. Usted sabe que las promesas de Dios son fieles, que las promesas de Dios nos van a sostener, que las promesas de Dios no nos van a desamparar, que las promesas de Dios están ahí presentes, que Dios tiene siempre un plan para sus hijos. Usted sabe que a los que aman a Dios, como dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y esta muchacha fue a un campo, aparentemente por la casualidad, pero no era casualidad. Quizás usted dijo, yo estoy aquí en palabra de vida eterna por casualidad. No, tú no estás por casualidad aquí, Dios te trajo aquí. Aparentemente tú dices, yo vivo en Miami por la casualidad. Mira, tú no vives en Miami por la casualidad. Tú vives en Miami, vives en Hialeah o vives en este condado, Miami-Dade, porque estaba en el plan perfecto de Dios que vivieras en esta tierra. Pero algunos no quieren entender eso, quieren salirse de lo que es el propósito y el plan de Dios. ¿Sabe qué? Hay muchos que quieren correr la suerte de Jonás. Quieren correr la suerte de Jonás todo el tiempo. Ay, cuánta gente se identifica con Jonás aquí. Yo no sé si hay alguno aquí que se identifique. Pero usted no se vaya a sentir muy mal, porque en estos días alguien se sentía mal conmigo, porque yo le decía, mira, toda persona que se enorgullece, como dice mi papá, el que se hace orgulloso, Dios le quita la tabla y se va para abajo. Aleluya. Se va para abajo. Eso dice mi papá. Y yo le estaba hablando a unos hermanos allá en Bolivia eso. Que cómo Dios le quita la tabla a uno. Digo, ¿por qué no se siente tan mal? Dios me la ha quitado a mí varias veces y me ha ido para abajo. Pero gracias a Dios que me he podido arreglar de algo. Y ahí dos o tres me han hecho así, me han levantado para arriba. Y usted no se sienta mal si usted se siente identificado con Jonás. Que yo de vez en cuando he hecho algunas decisiones en el pensamiento, pero las he rectificado y no he llegado a que a tener que correr la suerte de que un pez me trague y me tenga tres días allá dentro de su vientre ahogado. Pero por la misericordia de Dios me entra un poquito el oxígeno, por la misericordia de Dios me entra un poquito la luz, y que el pez después, por una oración sincera y de arrepentimiento y de confesión que yo hice, el pez me vomite. No, gracias a Dios que el pez no me ha tragado, ¿no? Pero sí te puede vomitar si te tiene trago. Yo no sé por qué estoy hablando esto. Wow, ¿verdad que los predicadores se meten en cada historia de momento, eh? Y usted no sabe quién está hablando. Un día que estaba predicando por la radio, yo estaba hablando y dije, en este momento hay alguien que una voz le dice, mátate, mátate, quítate la vida. Mira, si te matas te vas directo al infierno. Inmediatamente me llamaron y una persona me llamó llorando y me dice, óigame pastor, yo venía por ahí 95 y esa voz me persigue y ya tenía una pistola para matarme a lo mismo. Pero prendí la radio y en ese momento usted estaba hablando eso. Yo quiero arrepentirme y hacer la confesión por Jesucristo.
Qué lindo, ¿verdad? Esa es una experiencia linda. Y a veces no sabes a quién le estás hablando. Y Ruth no fue a cualquier campo. Ruth fue al campo donde ya la providencia lo tenía marcado. Y cuando Dios tiene marcado algo, es porque tú te mueves en la fe. Cuando tú te mueves en la fe, cuando tú te mueves en esa dimensión de creerle a Dios, cuando tú te mueves en esa dimensión porque amas a Dios, recuerda que el fruto del Espíritu es amor, pero ese amor se traduce ahora en tres relaciones que tienes que tener: el amor. Y ahora el amor aquí para con Dios es fe. Dios quiere que le creas. Dios no trabaja con incrédulos. Jesucristo no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad allí de su tierra, porque no eran creyentes. Y usted a veces aprecia cuando está orando por alguien, usted siente a veces la incredulidad, la persona que dice: yo no creo que me voy a sanar, yo no creo que Dios me va a ayudar, yo no creo que Dios me va a sacar del fango, yo no creo que Dios me va a sacar de este vicio, yo no creo que Dios me va a sacar de este problema, yo no creo que Dios me va a sacar de esta situación. Pero yo te puedo decir que si tú le crees a Dios, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te va a cubrir y la fuerza de Dios va a operar dentro de ti y tú vas a tomar una determinación y serás libre, porque el poder de Dios es real, no es con ejército ni con fuerza, es con mi Espíritu, de Dios te va. En esta relación con Dios, yo quiero tocar, estamos hablando que el amor es el fruto del Espíritu. Estamos hablando, el fruto del Espíritu es amor. Dice aquí, es amor. Pero ahora, la dimensión del amor es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y estos elementos, o este amor, lo necesitamos para tres relaciones. La primera relación es con Dios. Y Dios necesita que tú le creas. Ahora vamos a mirar la segunda relación. Podemos decir que necesitamos también no solamente aplicar en esta relación con Dios la bondad y aplicar todo lo demás que tiene que ver con el fruto del Espíritu, pero vamos a mirar la segunda relación. La segunda relación es con el prójimo. Y este prójimo es bastante importante. Y con el prójimo se necesita el amor. Pero en esta dimensión se necesita, ¿sabe qué? Paciencia. Se necesita benignidad. Se necesita mansedumbre. Y yo necesito también templanza. Si usted traduce todo esto, se da cuenta que esto únicamente lo puede provocar el amor. Por eso es que yo sigo diciendo en esta declaración, todavía el amor es la cosa más grande del mundo. Y ese prójimo es tu vecino, ese prójimo es tu compañero de trabajo, ese prójimo es el que se cruza contigo en la calle, ese prójimo es aún hasta tu propio hermano en la fe, ese prójimo puede ser hasta los mismos que viven en tu casa. Tú necesitas, para poder lidiar con ellos, ¿sabes qué necesitas? Paciencia. Y quiero solamente mirar aquí, para tratar con esta relación con nuestro prójimo, mirar la paciencia y la benignidad. Y esto, ¿sabe qué? La paciencia es la virtud que necesitamos cuando estamos abajo, cuando somos dominados por alguien y no podemos defendernos a nosotros mismos. ¡Wow! No podemos defendernos a nosotros mismos. En este caso, el amor es una manifestación pasiva y le llamamos paciencia. Ten paciencia. No te trates de vengar. A veces me encanta hablar de mí como si fuera otra persona, pero créanme, lo hago sin ánimo de lucro, lo digo sin tratar de levantar un poquito mi ego, aunque a veces me lo levanto un poquito, créanme. Pero el Señor me quita la tabla de vez en cuando. Pero yo estaba en el servicio militar y me mandaron a picar caña. Yo nunca había picado caña. Y cuando cogí la mocha para picar caña, una caña quemada, un tizne, los muchachos no saben aquí qué cosa es eso, una caña quemada, tiznada. Me mandaron a picar la caña. Y cuando me mandaron a picar la caña, yo no sabía ni darle bien a la mocha. Pero vino un jefe, un militar, y dice: dile a Dios que te ayude.
para que puedas cumplir con la norma y así tener un buen resultado para esta revolución. Dile a Dios que te ayude, decía riéndose. ¿Qué se necesitaba ahí? Amor. ¿Qué se necesitaba ahí? El fruto del Espíritu, traducido ahora en la paciencia. Este hombre me estaba, ¿qué cosa? Me estaba chantajeando. Se estaba riendo de mí. Yo nunca había picado caña. Yo le dije, mira, ustedes tienen un eslogan, yo no sé si es verdad o mentira, de cada cual según su capacidad, según su trabajo. Y tal vez yo soy mejor en otra cosa, sí, pero ahora tiene que ser mejor aquí. Dile a Dios que te ayude. Había un amigo mío que agarró la mocha y por poco se desgracia, tuve que aguantarlo y todos lo aguantaron porque le fue con la mocha arriba al hombro y a cortarle la cabeza. Porque no tuvo paciencia. No tuvo paciencia. Y la paciencia la necesitamos cuando alguien se ríe de ti. Saber que dice la palabra, mía es la venganza, yo pagaré. Cuando dice la palabra, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Hay un Dios justo, dice el salmista, exhibirá mi justicia como la luz del mediodía. Aquellos que se ríen de ti vendrán a ti. No pasó un mes que este mismo hombre llegó a mí. Era otra persona, era un ángel de Dios ahí, me dio un abrazo, me pidió disculpas, me dijo, oye, yo nunca había tratado con alguien así, regrésate a donde tú estabas, perdóname. Si Dios existe, existe, porque desde que te dije eso no pude dormir, no pude dormir desde ese entonces. ¿Sabes por qué? Porque en ese entonces mi mamá, diga conmigo mi mamá, quizás usted diga mi mamá murió. Pero para algunos la mamá no existe, pero para otros sí existe una madrina espiritual y existe una iglesia que ora por ti. Mi mamá había sentido una carga de oración por mí, estaba orando y puso en la iglesia a orar a varias personas por mí en ese entonces, para que en ese momento el fruto del Espíritu traducido en la paciencia pudiera soportar esa angustia, esa vituperación, como dice la palabra. Que muchos hablarán mal de vosotros mintiendo, pero gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén. Aleluya. Diga conmigo paciencia. Paciencia. Déjale el asunto a Dios. Este hombre se convirtió después en un ángel de Dios para mí. Por poco hay una desgracia. La benignidad en esta relación con nuestro prójimo es importante. La benignidad, si yo lo traduzco, tengo que traducirlo de esta manera, es ser buena gente. ¿Qué le parece? Mire, ¿qué traducción más perfecta para la benignidad? Yo lo busqué anoche, lo busqué en todos los diccionarios online, lo que era benignidad, y lo que más me encantó, créame, es ser buena gente. Esto es benignidad, ser buena gente. Ahí llegó el buena gente. Qué difícil es ser buena gente con el vecino. Diga conmigo, yo quiero ser buena gente con mi prójimo. Pero para eso tiene que tener el fruto del Espíritu que se llama amor. Y vamos a mirar esto ahora aquí. Vamos a mirarlo. Estoy mirando el reloj. Lo estoy mirando. Y créanme que esto tiene una dimensión grande. Mire, ¿sabe dónde hay que ser buena gente de verdad? Usted dirá, en el trabajo. ¿Eh? En el trabajo. Buena gente, ¿dónde? En la iglesia, donde los hermanos me ven con una sonrisa, con la corbata. Pastor, qué bien te ve la corbata. Hoy me elogiaron varias gente la corbata allí en la puerta. Lo bendigo por eso. Me dice, I love you, Jesus. Buena gente, la gente me ven con buena gente. Pero ¿sabe dónde yo tengo que ser buena gente, predicador Julia? ¿Dónde? Un profeta que se va a levantar en un tiempo, Mateo. Amén, sí, Señor. Un evangelista que se va a levantar y hay una palabra profética sobre él que se llama Isaac reinando. Amén, aleluya. Sí, Señor. Un hombre de Dios como James. Amén. Aleluya. Una mujer de Dios como Elizabeth Fría. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Ahora tengo una sorpresa aquí. ¿Sabe dónde
¿Dónde yo tengo que ser buena gente? ¿Dónde yo tengo que ser buena gente de verdad? ¿Sabe dónde? En la casa, en mi casa. En mi casa, diga conmigo, yo tengo que ser buena gente. En mi casa. Ahí es donde las cosas se ponen a veces. Yo no sé de dónde sacaron este dicho, si este dicho es de Asturias, de España, yo no sé de dónde. Pero se pone en color de hormiga. Hormiga brava. En la casa, en la casa. Aquí el que no haya tenido una pelea en la casa, yo le digo a ustedes que mejor que se vaya para el cielo ya. El que no haya tenido una pelea, yo no estoy hablando de golpe, porque si ya hay golpe, recuérdense que aquí me decía una muchacha hace poco que cuando llegó a este país, que el esposo la reclamó, cuando llegó a este país le dijeron, mira, léete esto, y leyó, dice, en este país hay dos cosas que son muy vulnerables y que si le pasa algo, te desaparecen del mapa. No le puedes dar a un niño ni le puedes dar a una mujer. Oye, hombre, cuidado con eso, porque los hombres se creen fuertes. Cuidado, no toque la mujer. Háblale, grítale y háblale alto, pero no la toque. Pero no la toque, porque si la toca, deja que ella te dé un golpe, chico. Que te den golpe, no te preocupes por eso. Que no tienes problema, mientras que tú no le des a ella. Hay que ser buena gente en la casa y es ver la benignidad. Pero esto tiene que ser con el fruto del Espíritu, que se llama amor. Y esto pudiéramos llevarlo a los hijos. Verdaderamente que los padres, como ahora decía mi esposa, porque ella tiene una licencia de directora de un daycare, y ella me estaba diciendo que fue a un meeting, y en el meeting le dijeron que a los hijos sí se les puede dar, pero que hay que saberle dar. Hay que saberle dar. Dice, wow, yo no sabía eso. Menos mal que hay un arreglito musical. Se le puede dar, pero hay que darle suavecito, con mucha prudencia, sin marcarlo. Dale nada más una sola, así. Ya, una sola. Pero dársela que lo sienta, pero con amor. Mire, hay que ser buena gente en la casa con los hijos. Los hijos nos agotan la paciencia. Yo salí de esa etapa. Ahora estoy en la etapa de abuelita y aguda. Pero a veces, porque ahora los abuelos dicen que los padres están para corregir a los hijos y los abuelos están para consentirlos. ¿Qué problema es ese? Pero yo a veces digo, wow, no me sé muy la mano, porque si no, le echo a perder el trabajo a los padres. Y se lo digo a Donkey, cuidado, le eche a perder el trabajo a los padres. Porque nosotros estamos siempre para consentir. Prepárate para esto, Mandy. Para consentir. Mis amados, yo estoy mirando el reloj, no se me preocupe, ya voy a aterrizar ya. Se me faltó otra relación. Ya. Mire, la tercera relación que nos hace falta, el fruto del Espíritu. Y yo ejecuto este plan de acción, es la relación conmigo mismo, relación con nosotros. Y en esta relación conmigo mismo, yo necesito el fruto del Espíritu traducido en paz y gozo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Los discípulos en la barquita allá en el mar de Galilea estaban pero bien asustados porque iban a naufragar. ¿Y cómo iba Jesús en la barca? Iba durmiendo. Hace un tiempo yo iba viajando para Turquía en un avión rumbo a Israel. En ese entonces me acompañaba mi esposa. Pero estuvimos como 12 horas ahí en el aeropuerto de New York. Y cuando caí en el avión, créame que caí como un mango maduro. Me dormí. Como a las 4 horas me desperté. Y me dice la papá de que viajaba con nosotros, dice, oye, ¿tú no viste lo que pasó? Digo, no. Dice, el avión por poco se cae. Todo el mundo gritó, aquello fue horrible. Fue un cabro que hubo aquí. Digo, no, no me enteré. No me enteré. Hasta gracias a Dios, fíjese que Dios es bueno, que hasta Dorky, ni se enteró Dorky. Los dos caímos.
fuertecito. Y yo dije, Señor, ¿por qué fue eso? Dice, porque te he dado mi paz. Te he dado mi paz. Te he dado mi paz. Cuando tú tienes la paz de Dios, nadie te saca de tu control. Nadie te saca de los quicios, como se dice. Nadie te saca. Cuando tú tienes la paz de Dios, tú sabes que todo está bajo el control de Dios. Que aún que si morimos, sabemos que estamos en las manos de Dios. Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aleluya. Este es el amor, créame. El amor es esto. El amor, esta es la definición para mí del amor hoy. Y tengo que decir que todavía el amor es la cosa más grande del mundo. Y tengo que decir que el amor es el fruto del Espíritu, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay reclamo. No hay reclamo, no hay demanda. No hay demanda. Espíritu Santo, tú estás aquí, aleluya. Tú estás aquí, amado Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, ministranos ese amor que dice la palabra que cubre multitudes de pecados. Este amor que sigue haciendo milagros grandes, sobre todo en las relaciones matrimoniales, relaciones con los hijos, relación con el prójimo, relación con nosotros mismos. Aún, Señor, nuestra relación contigo, que es lo más grande, que tiene que estar saludable, en completa afinidad. Yo ministro a este pueblo esta palabra y bendigo a esta amada congregación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque hoy me estás dando una revelación y me estás indicando algo que necesitaba saber, Señor. Gracias. Te amo, Jesús. I love you, Jesus. Amén. Amén, amén. El canto que ustedes tenían. Aleluya. Hay un canto que vamos a escuchar ahora y después voy a orar por unas necesidades aquí. Thank you.
convivencia. Ser buena gente en la casa te lleva a ser buena gente en la calle. A veces se oye este dicho, me dice, oye, el jefe llegó hoy mal. Llegó mal el jefe hoy. Llegó mal. ¿Por qué llegó mal? Porque tuvo una discusión con la esposa en la casa. O tuvo una pelea con el hijo. Realmente creo que necesitamos el fruto del Espíritu, que es amor en la casa. Tenemos que tener la templanza, la templanza, la templanza en la casa. Póngase de pie, quiero orar por ti, por tu casa. Yo bendigo a todos los, la familia que están aquí. Quiero orar por ti, por tu casa, para que seas buena gente. Porque si eres buena gente en la casa, vas a bendecir la iglesia. Vas a bendecir la ciudad. Vas a ser buena gente. Toda la gente que mira, este mismo pelotero, un hombre con un futuro tremendo. La noticia dice, una de las cosas que dice la prensa es que tuvo una discusión con la esposa y se fue con los amigos al mar y miren, murió. Una discusión lo llevó a emborracharse y a hacer una locura. Yo quiero orar por esa relación. Quiero orar para que el Espíritu Santo venga a tu vida, que es el fruto que tú necesitas, que es el amor. Cuando el Espíritu Santo, mira, a mí me encanta mirar al Espíritu Santo como el amor de Dios. Me encanta porque Él es el consolador. Cuando yo lo tengo, digo, Espíritu Santo, tú eres ese amor. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. 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 Yo le decía a una persona que hay que evitar de que el corazón se dañe, porque si el corazón se daña, ya no puedes ni predicar, ya no se puede ya. El día que mi corazón se dañe, dejo de ser pastor ya. Porque para ser pastor, créanme que lo que más hay que tener es el fruto del Espíritu traducido en amor. Porque si no tengo amor, hago como Juan el Bautista. Predico un mensaje de condenación todo el tiempo.